Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta una vez más. Hoy toca la prueba de riesgo extrema, la última creo de estas pruebas, donde tenemos que esquivar todos los ataques de los enemigos, así que no nos pueden tocar y por tanto tenemos que ir con la guarda siempre bien alta. Vamos a por ello. Vale. Vamos allá. Yeah. Va, ahí va. ¡Oh! No lo penséis y soltad el ataque especial para lidiar con estos enemigos que van a explotar. Vale, fuera estos. Vale. Aquí lo que digo, la espada maestra es la clave, chicos. Allá. Vale. Wow. Vale, invocante y electro. Vale, uno menos. ¡Qué locura! Ahí está. Vamos bien. Ojo, cuidado con los murciélagos. ¡No! ¿Qué dices? Ok. Vamos allá. Ojito con enemigos que reaparecen. Se supone que ahora quedan los invocantes. Vale.
Ahí va. Uno menos. Vale, vale, lo congelamos. Ojito con este que está la de la puerta y esto es un peligro que flipas, bro. Vale. Otro menos. Toma ya. Y nos queda el final. Vamos a por él. Qué locura, madre mía, esta puede complicarse, ojo, muy top. Vamos allá. Qué top, me ha molado, me ha molado. Nada bueno, pero para vender siempre viene bien, ojo, Madre mía, chaval, con la prueba de riesgo extrema, qué locurón, wow. Es flipante, chicos. De verdad, os lo digo, me ha sorprendido un montón. Ha sido como, ¿qué está pasando? Y aquí estaba pasando esto. No nos podían tocar, he palmado una vez cuando iba por el Invocantis. Lo habréis visto en el vídeo, pero bueno, ha sido F en el chat. Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien. Menos mal que está el punto de control, porque este nivel tiene su complicación, ¿eh? ¡Ojo! Corazoncito de... para todos, por la paz en Hyrule. Vamos a... completarlo en el próximo vídeo, creo yo, porque con esto también tendré las peticiones y creo que por fin desbloquearé el traje y todo, así que puede estar muy top. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que digo, una prueba de riesgo extrema, literal, que ha estado bastante, bastante guay. Y seguro que nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, como siempre, dejad el buen like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.